agradezco al secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong. De igual manera, agradezco al secretario de la Defensa Nacional, al general Salvador Cienfuegos Cepeda. Gracias, general secretario. De igual manera, agradezco la presencia del almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina, como también al maestro Renato Sales Heredia, comisionado nacional de seguridad, al procurador general de la República, a Raúl Cervantes Andrade, gracias procurador, como también al licenciado Eugenio Imas Gisbert, director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Voy a ceder el uso de la palabra al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Adelante, secretario. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por su espera. Tuvimos una reunión de revisión de los trabajos que están realizando en Tamaulipas muy larga y tuvimos una reunión con diferentes sectores de la sociedad civil también extensa, en la que pudimos platicar, dialogar al respecto de lo que se está haciendo en Tamaulipas. Yo agradezco mucho al señor gobernador Javier García Cabeza de Vaca, el que pues no solamente estuvimos en esta reunión dialogando y en los trabajos que obedecen a la responsabilidad de cada quien, sino la coordinación que hemos manifestado y venimos haciendo en los hechos en el estado de Tamaulipas, y aquí de parte del gobierno federal lo reflejamos con la presencia personal de cada uno de los integrantes, con, como ya lo mencionó el gobernador, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, del procurador general de la República, del comisionado nacional de seguridad y el director del CISEN a nivel nacional. Estuvimos analizando cada una de las acciones, lo que ha venido sucediendo, la reacción que hubo después de los hechos de los dos eventos en el norte de la frontera y en el sur de Tamaulipas, de dos objetivos sumamente peligrosos, muy buscados, y que la reacción fue inmediata de parte de quienes son parte de su grupo delincuencial, son parte del grupo delincuencial de esos objetivos, y veíamos el que al prender llantas, prender vehículos, generar pánico, en eso sí tuvimos dificultades, y esto es una de las cosas que platicamos para corregir hacia adelante, para evitar que logren su objetivo de generar pánico entre la sociedad. Y por supuesto, los hechos violentos de enfrentamiento entre estos grupos, que se dio en varios puntos, que al dar con estos objetivos, lo que buscaron es quedarse al frente. Y yo quiero decirles que parte de lo que hemos platicado es, siempre vamos a los objetivos principales, pero también vamos por los demás. Y vamos por sus actividades logísticas para afectarles, para lesionarles, y también vamos por el tema financiero. No se trata solo de la detención de algunos objetivos, va más allá. Va el que sigan, el evitar que sigan adelante con sus acciones en cada uno de los estados. Y Tamaulipas tiene dificultades que hemos comentado, desde que vinimos a establecer la estrategia, en la que hemos avanzado en diferentes municipios en donde había enfrentamientos diarios, cotidianos, en varias regiones, en todas las regiones. Por eso de hecho se establecieron cuatro regiones, y que hoy están en dos municipios en lo particular, cuando eran prácticamente en todo el estado de Tamaulipas, las caravanas, las fugas, todo lo que acontecía diariamente, hoy está centrado en algunos municipios, prácticamente en dos en lo que se refiere a la violencia, y también habremos de hacer subsecuentes acciones para evitarlas hacia adelante. Buscar que sigamos hacia adelante con resultados positivos. Déjenme decirles que de la reunión que tuvimos con los representantes de la sociedad civil,
aquí está todo el grupo de coordinación, tanto local como federal. Un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por su presencia, un reconocimiento a la coordinación, al trabajo y un reconocimiento también al avance. No fueron 10, fueron más de 100 representantes de diferentes sectores y ellos podrán manifestarles lo que pudimos platicar durante largo periodo de tiempo. Estamos a sus órdenes para sus comentarios.